camiseta. Sí, por favor. Otra camiseta. Ahí estamos. Bueno, y estamos aquí con otro personaje, con Javi, Javi Rico. Mira, se está enseñando el espagueti, creo que yo quiero. O sea, es eso que tengo hambre, tengo hambre. Tienes hambre, ¿eh? Te está enseñando los espaguetis. Sí, sí, sí. Por ahí está Coqui de cocinero, que está preparando la mesa. Entonces, Javi, quiero que me digas qué narices haces aquí en casa de Coqui. Eso, eso porque no falla. Es verdad que de todos he sabido que tenéis muy buena relación, habéis compartido... ¿Cuánto tiempo de pista compartíseis? Pues creo 4 años y para mí es como un hermano, entonces cada vez que vengo por Madrid o como este año estaba aquí la pretemporada, me quedo en casa de Coqui y he de decir que Coqui siempre es el cocinero, ¿eh? Siempre, siempre es el cocinero. Sí, sí, sí. Bueno, y a ver, lo primero, quiero que me cuentes cómo viene la decisión de separar vuestros caminos, ¿vale? Y yo qué sé, cuéntame alguna perrería que le hayas hecho a Coqui, que es el protagonista. Mira, la decisión fue un poco suya, tuvo la oportunidad de poder jugar con Juan Martín, al final un referente en el pádel y un tío que juega a un nivel increíble. Y bueno, nosotros llevamos ya 4 años, es mucho tiempo. Estabas y al final, hasta los huevos de él. No, él estaba hasta los huevos de mí. Yo soy un poco más intenso que él y al final, yo se lo dije, nuestro cupo como pareja ya estaba cubierto y al final si uno quiere cambiar... Pero al final yo me lo tomé bien, es algo que es entendible, me está poniendo caras de fondo, pero al final es algo entendible y yo lo entendí sin ningún problema. O sea, yo, mira, fíjate que no hay ningún problema de que llevo aquí 3 meses de la pretemporada en su casa y como uno de la familia más. Bueno, uno de la familia más. Y perrería no te podría contar ninguna. Coqui es un tío muy noble y muy buen. Lo único que falla él es con el teléfono móvil. ¿Qué le pasa? Que es imposible hablar con él. ¿Sí? Ni por teléfono, que no le gusta, y por WhatsApp nunca me contesta. Solo me contesta cuando le interesa. Cuando le interesa. Cuando le interesa y no falla. Pues, ¿qué me vas a contar? Porque hoy estamos aquí, yo creo que lo de hoy, episodio número 23, amigos, es un milagro. O sea, lo de hoy es un milagro, porque yo para poder hablar con Coqui es... ¿Ves? Coqui, vamos a ver, agenda del día. 3 días después, contesta. Pero mínimo. Pero y a ti, porque no tiene confianza y te contesta. A mí es que no me contesta. A ti no te contesta. No, imposible, imposible. Es imposible bueno, que me conteste. Bueno, pues... O sea, que tienes suerte. Te he tenido suerte, sí, he tenido sí. suerte. Bueno, Javi, pues si te parece, como veo que la mesa ya está colocada por ahí detrás, si te parece, nos sentamos a comer y ahora seguimos de cháchara con el amigo, porque algo tendrá que decir. Mira, por ahí aparece. Cargando el móvil, que lo usa tanto que tiene que cargarlo. Así que perfecto, vamos a comer. Chicos, las 2:25. Javi me va a matar porque estoy postergando todo esto de la comida un buen rato. Lo tengo cortadito, lo tengo todo preparado. Lo tiene todo preparado para entrar a matar. Estoy como la niña, Coqui, cuéntanos qué nos has preparado hoy de comida. Yo, la mesa. Bueno, ni la mesa. O sea, os he traído la comidita y ya está. No, lo ha hecho mi padre, lo ha hecho. ¿Lo ha hecho tu padre? Mi padre. Mi padre es el cocinilla, le gusta la cocina. Ajá. Lo ha hecho ahí, el tío cocina bien. A él os lo digo porque se viene arriba. Bien. Pero cocina bien. Bueno, papá de Coqui, vaya por delante nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias porque tiene una pinta estupenda. A vosotros ha hecho, bueno, una lasañita y ¿sí? nosotros espaguetis integrales tenemos. Integrales. Javi no sabe lo que es, pero bueno, ya que viene a casa a comer. Pero que a ver, que luego el niño le va a doler la tripita porque claro, es integral, sí, ¿sabes? Sí, no, se tiene que cuidar. Es un pijín. Y una pregunta. ¿Comemos alguna vez lasaña o no? Lo que te he dicho algún día de estos de sábado, pero en teoría no me dejan. La bechamel. La bechamel y sí, sí. Bueno. Pero la verdad es que antes el año pasado me podía meter 2 por semana tranquilamente. Pero cuidándonos como ahora nos estamos cuido, cuidando. Sí. Una al mes a lo mejor cae, pero... Bueno, escúchame una cosa, vamos a empezar porque... Vamos, sí, sí, sí. Vamos a seguir, vamos, venga, vamos, comemos. Voy. Ahí va. Para abrirlo. Ahí está, abrirlo.
Qué rico, le tiene que saber, ¿eh? Ya tengo, vamos. Claro, también. Evidentemente, porque yo tengo que decir, y esto va para el padre de Coqui. Jorge, tocayo. Jorge, brutal. No paso la lengua porque es de mala educación. Pero la verdad es que buenísimo, le tengo que dar la enhorabuena. Jorge, tenemos que montar un restaurante, ¿vale? Tengo yo ganas de invertir un dinerito que tengo por ahí. Yo creo que un restaurante con unas buenas lasañas lo hacemos. Bueno, chicos, vamos a ver. Estamos ahora en la sobremesa, son las 3 menos 10. Y bueno, pues creo que es momento de preguntaros... Momento de postrecito, ¿no? Momento de postrecito. ¿Va a haber postrecito o no? Si quieres, vamos. ¿Sí? No, pero ¿qué postrecito vas a tomar? Hay yogur, hay frutita. ¿Qué postrecito está permitido para unos pedazos de jugadores profesionales? Yo nada. Yo voy a meter un yogurcito con avena ahora. Un yogurcito con avena. Bueno, ¿y Pirlo qué va a tomar? Pirlo, un poquito de pan. Lo que le caiga, lo que le caiga. Eso es. Bueno, vamos a ver. Quiero que nos contéis los dos. Me da igual el turno, ¿vale? El que se lance primero me va a parecer bien. Jugador número 17. Sí. Jugador número... 19, creo. 17 y 19. ¿Podemos vivir del pádel sin dar clases? Yo he de decir que tengo suerte de que vivo con mis padres, pero si me independizara ahora mismo sí podría vivir del pádel, sin hacer nada más que entrenar y algunos eventos que hiciéramos cuando cuadrase las fechas y más los torneos, sí que se podría vivir. Lo mismo que él. Tengo la suerte de vivir en... está aquí, de vivir con mis padres y al final, quieras o no, todo lo que recibes va para ti, pero bueno, que los patrocinadores están ayudando mucho y yo creo que el pádel está creciendo y cada vez, yo creo que lo saben también y cada vez dan más dinero a los jugadores y yo a día de hoy yo creo que también podría vivir tranquilamente bien de eso, de entrenar y jugar. Javi, ¿qué consejo, porque antes ya hemos tenido la réplica de Coqui, ¿qué consejo le puedes dar tú? Vosotros, tú que eres joven, ¿vale? Un jugador joven. Joven de edad solo, ¿eh? De físico estoy ya... estoy ya cascado. Bueno, pues que eres un jugador joven de edad, a todos estos que vienen empujando por detrás, ¿qué consejo le podrías dar para, bueno, si queréis ser profesionales del pádel? Yo creo que este es el secreto. Yo primero les diría que se frenen un poco, que vienen demasiado fuerte. Vienen muy, muy fuerte, no, pero... Al final yo lo que me ha ido bien y lo que les diría es que disfrutasen del pádel. Al final, yo siempre lo digo, nunca me tomé el pádel como algo, digo, quiero ser profesional y quiero vivir de esto. Yo hasta los 18 jugaba porque me lo pasaba bien, competía, que es lo que más me gusta, competir, y disfrutaba, y a partir de los 18, pues al final es cuando ya tienes que dar el salto y ya decidir. Y sobre todo ser coherente con tu nivel. Al final uno tiene que ser autodidacta y autocrítico y decir, oye, ¿puedo vivir de esto? ¿Puedo no vivir? Porque al final uno sabe el nivel que tiene y uno sabe dónde puede llegar. Y hay que ser crítico con uno mismo. Escucha, ha dicho la autoridad tele. Sí, muchas gracias. Porque es un tío que retroalimenta. Efectivamente, como hablo bien y él no sabe. Efectivamente, no, efectivamente. Te digo, Santi, que en las entrevistas parece que ha estudiado 7 carreras. Sí. Que, pero vamos, catedrático de lo que quieras. Pero me gusta, escucha, hablar bien, me gusta. Escucha, que habla muy bien. Habla genial, pero que vende una peli. O sea, una vez en una entrevista en un torneo empezó a decir una cosa de una partida de ajedrez. O sea, verdad, que el pádel es como una partida de ajedrez. No. Dije, porque jugamos contra Chisco. Sí. Y Sergio Alba. Y es un partido final. Muy táctico, en el que jugamos los cuatro lo mismo. A pasar 1000 bolas y a que se equivoque el otro. Pues al final dije, pues es parecido a una partida de ajedrez. Cuando se equivoca uno, lo aprovechamos. Pues eso dije. Y este riéndose luego. Hasta ahora. Fue hace un año. Javi, escucha. Esta es la envidia. O sea, sí. Esta es la envidia, ¿eh? ¿Cómo no puede hablar así? Ya está cambiando. Luego pondré el enlace de la entrevista y luego... Jugamos contra ellos, más que un partido de pádel, es un partido de ajedrez. El que se adelanta a la jugada del otro es el que gana el punto, porque hay muy pocos errores, los cuatro jugamos más o menos a lo mismo y son partidos muy buenos. Un partido de pádel es un partido de ajedrez. El que se adelanta a la jugada del otro es el que gana el punto, porque hay muy pocos errores, los cuatro jugamos más o menos a lo mismo y son partidos muy buenos. Oye, Coqui, el yogur buenísimo, ¿eh? Sí, sí. El yogur... Eso era... Probiótico, sí. Muy rico. Probiótico edulcorado, señores, muy rico. Te das cuenta, todo calidad. Todo excelente. Bueno, ahora estamos en la sobremesa.
Sí, ¿vale? Bueno, ya estamos en el sofá. En el sofá, sí. Bueno, que esto es lo que tú haces en tu día a día. Después de comer, descansas un poquito. Antes de irnos, porque si no, me da algo. Te da algo. Bueno, y creo que es buen momento para, bueno, pues empezar con estas secciones fijas que tenemos. Sí. Y una de ellas es la pregunta que nos ha dejado el jugador en el episodio número 22, que recordemos fue Sanjo Gutiérrez, y nos dejó una pregunta para ti sin saber que ibas a ser tú el protagonista. Bueno. Así que, bueno, si te parece... A ver si facilita, por lo menos. Sí, yo creo que sí. Mira, si te parece, la vemos. Venga, y ahora nos da respuesta, ¿vale? Vale. Venga. Iba a ser una pregunta muy fácil y aparte un poco que apueste, ¿no? Que se la juegue. A decir quién va a ser el jugador mejor rankeado al final del año entre 20 y 25 años. Yo tengo que decir una cosa. Vamos a tomar a los jugadores, ¿vale? Que como yo esto lo desvelaré ya en enero y demás, si en ese año natural cumplen los 26, quedan fuera, ¿vale? Con lo cual, ya, habiéndote dicho esto, dime, ¿cuál es tu respuesta? Sí, yo creo que Tapia. O sea, Tapia de 20 a 25 entra, porque si tiene uno menos que yo, Tapia, me quedo con... ¿Te quedas con Tapia? Sí, porque Chingot y Tello también están ahí, pero han empezado peor y yo creo que Tapia con Lima va a hacer un año bastante regular, prefiero regular de no regular, así que yo creo que Tapia. Bueno... Pues lo vemos a ver, en enero desvelaremos a ver si, bueno, si Coqui ha acertado. Y si ha acertado, bueno, pues desde dentro del pádel tendrá un detalle con él, haremos una videollamada para que, bueno, sepamos cuál es esa sorpresa que te tengo preparada, siempre y cuando hayas acertado, ¿eh? Perfecto, vale. Coqui, y bueno, de la misma manera que Sanjo nos dejó una pregunta para ti, hoy que estamos en el episodio número 23... Ya, ¿eh? 23, está bien, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Ya no, ustedes quedan sin jugadores ya. No nos quedamos sin jugadores porque siguen saliendo. Esto es como una máquina de hacer churros. Es verdad. Siguen saliendo. Bueno, pues de la misma manera necesitamos que nos dejes una pregunta para el protagonista, que tú no tienes ni idea quién es, ¿verdad? Del episodio número 24. Vale, pues mi pregunta es, ¿con qué jugador o jugadora del top 30 vamos a poner con nombre? ¿Del nombre, top 30? Nombre y apellidos, queremos. No jugaría World Padel Tour. Y que explique los motivos, obviamente. ¿Con motivos? Con motivos. ¿Con motivos? O sea, no me vale, no... No, no, no. O sea... Que se moje. Que se moje, totalmente. Bueno, pues oye, ahí la dejamos. A ver si le gusta o no. Ahí la dejamos. No quites vista del próximo episodio, no, hombre, porque esto puede ser, esto puede ser brutal, ¿eh? Así que, bueno, ahí lo dejamos. Episodio número 24, tienes un recadito de Coqui de tela marinera. ¡Hala! En el me gusta, ¿no? Que den el me gustan, claro. Que se suscriban, todas esas cosas que se dicen, ¿no? Pedimos una suscripción a la Venga, es un botoncito, ¿no? Es un botoncito. No tarda en nada, la campanita. La campanita, es gratis, todo eso que se dice. No, bueno, yo, escucha una cosa, yo creo que nos lo estamos currando mucho. Sí. Tengo a Alvarito ahí al otro lado de la cámara. Si Alvarito, no come, saluda, si no dinos algo. Hola, está saludando aunque no lo veáis. Ah, es que si no, no come, si no, no desayuna, necesitamos suscriptores, chicos. Así que, venga, ahí, le damos ahí, pinchamos y nos hacéis súper felices. Y a cambio, vamos a hacer un sorteo. Hombre. Un sorteo con el gran Coqui y... Sé que preferéis la de Sanjo, por ejemplo, la de... Pero bueno, esto... Para jugar una pachanguita está bien. Pedazo camiseta que tenemos aquí, ¿eh? La camiseta de Coqui. Sí. Tenemos aquí por detrás también su nombre. Bueno, todo, pedazo de camiseta. Bueno... Y para, bueno, pues para hacerte con esta camiseta, pues vamos a tener que cumplir tres requisitos. Número uno, seguir las redes sociales en Instagram de Coqui, que son... Coqui Nieto tengo en Instagram y Twitter, y Coqui Nieto con dos O's en Twitter y en Instagram con una O solo. Con una O, así que, bien. Nada. Seguir las redes sociales de Desde Dentro del Pádel. Y en tercer lugar, contestar correctamente a la pregunta que Coqui nos desvela ahora mismo. Sí, bueno, pues... ¿Con quién gané mi primer campeonato de España de menores? 2014 creo que fue. Ya nos ha dado muchas pistas, ¿eh? Sí. ¿Con quién ganó su primer campeonato de España de menores? ¿Año? 2014. Bueno, pues ahí lo tenemos. Os digo lo de siempre, por favor, comentarios abajo en el vídeo y hacerme, por favor, referencia a vuestras redes sociales para si sois el ganador o ganadora de esta maravillosa camiseta, poder ponerme en contacto con todos vosotros. Así que, bueno, muchísima suerte. Chicos... seguimos de sobremesa, son las 3:30, Javi ya se ha pegado una ducha,
Así que ya le iba haciendo falta. Ya me tocaba. Ya le haciendo falta. Hoy era día de ducha, ¿no? Y bueno, pues se me ha ocurrido haceros un jueguecito. Un jueguecito porque, ¿sabéis qué pasa? Que muchos de los jugadores de, bueno, pues que ya tienen, son un poquito más veteranos, siempre me dicen que los jugadores más jóvenes se olvidan un poco de cómo era el pasado en el pádel y que no son conscientes. No me está gustando, estoy caja. Pinto mal. ¿Pinta mal la cosa? Sí. Bueno. Ya está llorando, siempre hace la misma. Luego sabrá todo, de todo, vamos. Siempre llora, siempre llorón. ¿No? Bueno, pues fijaros, yo lo que os voy a proponer es lo siguiente. Yo tengo un personaje oculto detrás de una serie de datos que os voy a dar biográficos de él. Vale. Os voy a ir dando cada vez un dato a uno y otra vez un dato a otro. Solamente puede responder si adivina cuál es el personaje que hay detrás escondido. Solamente puede contestar al que le toque. Pero si no lo sabe, puede haber réplica. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Gana, evidentemente, el que primero acierte. Vale, que perfecto. Jugador. Vale. ¿Os parece? Venga, perfecto. Vamos a ver. Vamos. Javi, empiezo contigo. Vale. Vale. Primera pregunta. De pequeño, su relación con el deporte se centraba casi exclusivamente en el fútbol. Paso palabra. ¿Vale? Paso palabra. Coqui, cogió una pala por primera vez a los 9 años. De momento, vamos aportando datos, ir quedándonos con todos estos datos. Sí. Vale. Tercero, Javi, la primera pala que utilizó pesaba 500 gramos. Tiene que estar fuerte. Ni idea. Vale. Coqui, según el protagonista, hasta los 12 años jugaba y competía pádel de manera anárquica y autodidacta. Esto es una frase concreta dicha por él. Oculto. Sí. No. De momento, vale. No. Os dejo, doy esta información, os dejo un error a cada uno. Vale. Os podéis tirar el pegote con un jugador. Vale. Siguiente. Su primer entrenador fue Eduardo Simal. Esquimal. ni idea, sí. No. No tengo el placer. No tienes el placer. Seguimos. Sus ídolos de niño fueron Pablo Goliciano y el pequeño Quintín. ¿Cómo se me dice? Yo qué sé. Cualquier cosa. Imposible. Ni idea, ¿no? De momento nada. Ni idea. Vale. Seguimos. Ojo lo que os voy a contar, porque este detalle está en el primer volumen de mi libro Desde Dentro del Pádel. Yo soy de pelis. De series. De series. Atentos. Javi, tiene por costumbre, cuando no se puede dormir, hacer una puntita en la sábana, se la coloca en el lagrimal del ojo para cansárselo y dormir. Lo mueve en el lagrimal del ojo. ¿Qué cosa? Es que quién sabía quién es. Ni idea. Seguimos avanzando. Fijaros ya todos los datos que tenéis, ¿eh? Son datos imposibles. Son datos, como si hubiera dado. Ahora mismo estoy como si... Igual, ejemplo. Igual, vamos. Yo me quedo con el del fútbol y el de los 12, el de los 9 años. Dale. Seguimos. Coqui, su primer compañero en competición fue Pablo Greco. El Greco, macho. Ni idea. No sabéis ni por dónde puede ir. Pero vamos. Idea, vale, pero vale, idea, ¿eh? Seguimos. Pero... Ojo a este dato. Ganó su primer torneo profesional con 15 años junto a Luis Pochoni. ¿Es el hermano de Carlos? Pues es, ¿no? ¿Será, no? No tiene ni idea, no te hagas el loco. O sea, no tiene ni idea. Está haciendo aquí como... Ni idea. Atención, otro dato ya nos vamos aproximando. En el año 97 se vino a España a competir, estableciendo su residencia en Tenerife. Hostia, Tenerife no puede haber muchos. No, cabrón, pero a lo mejor... Sí. ¿No? No, cero. Seguimos. Ya te he dicho que éramos bastante malos. En el año 98 gana junto a Robbie Gattiker el Mundial de Pádel celebrado en Mar del Plata. Es que voy a decir no, pero es que claro, si tengo un error, nada. Pero un error puedes. Ya, pero no, porque no, es un poco ahí por decir. No. Seguimos. De ahí en adelante juega con jugadores tan significativos como Pablo Robaletti, el Bebe Auguste, Mati Díaz y Juan Martín. Yo iba a decir uno de esos.
¿Puedo decir uno? Sí, dilo, dilo. Pero si fallo, tengo un fallo. Un fallo. ¿Cristian Gutiérrez? ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y, atención, nos faltaban dos preguntas más. Bueno, dos datos ya más. Me he tirado el triple del siglo. Iba a decir Mieres, iba a decir Mieres. O dos datos más. En 2017 forma pareja con Estupazú. Ah, vale, eso sí, claro. Eso es la siguiente, la sacamos. Y le apodan el gordo. Eso es al principio. Eso es al principio, ¿no? Bueno, a ver, tengo que deciros a todos los que nos veis que, off the record, ¿yo qué te he dicho esta mañana? Lo estaba pensando ahora mismo. Lo estaba pensando ahora mismo. Yo esta mañana no esperaba que el gordo iba a venir a entrenar. No esperaba. Sí. Y justo cuando lo he visto, yo tenía preparado todo esto y le he dicho a Coqui, qué casualidad. Sí. Claro, tú no entendías esto. Digo, qué casualidad, porque me había preparado esto. Sí, sí, uy, sí. Esto huele a tongo. Yo me he quedado cuando lo he dicho, ya digo, ahora lo he entendido. Ahora lo has entendido, claro. ¿No? Escucha una cosa. ¿Has palmado? Sí. Tienes que fregar los cacharros. ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Fregué? Vale, luego encantado. ¿Te has encantado? Sí. Vale, a ver, más cosas que hacemos en sobremesa. Porque hay otra de las cosas que sé que os gusta mucho, ¿no? Los videojueguitos. Sí. ¿Jugamos alguno o qué? Sí. ¿A qué jugamos? Tú tienes pinta de ser muy malo. Mejor que jugamos Coqui y yo y tú miras. Escucha. Yo malísimo. Yo hago como hacen esto los youtubers y toda esta gente que hacen. Grabamos la reacción. La reacción. Yo hago la reacción. ¿Vale? ¿Os parece? Vosotros jugáis y yo reacciono. Perfecto. ¿A qué vamos a jugar, sabemos? Al FIFA. ¿Al FIFA? Sin duda. Pues venga, vamos a ir. ¿Vamos? Vamos. Vamos para allá. Bueno, chicos, a ver. Quietos parados. ¿Cuál es el equipo que vamos a ser? Atlético. Campeón de liga. Campeón de liga. Vale. ¿Contra quién vamos a jugar? Chelsea. Contra el Chelsea. Revancha de la Champions. Me dolió cuando nos eliminó. Buena cosa. Y vamos a jugar juntos, ¿no? Sí, porque si jugamos por separado acabamos mal. Sí. Vale, bueno. Que ya va a ser bien. Somos como los hermanos que el que pierde. Sí. Como me pasaba a mí cuando era pequeño con mi hermano. Igual. Bueno, pues venga, vamos a ver. Yo voy a hacer una porra. 2-0 para el Atleti. Sí, no, lo vamos a poner en difícil para que esté entretenido, por lo menos. Entretenido, escuchad, si lo entretenido puedo, para ellos. Te van a meter 7. ¿Sí? Entretenido para ellos. Vale, estoy viendo, yo soy el técnico. El coach, Simeone. A ver. ¿Y qué alineación vas a sacar? 4-4-2, siempre. Nosotros jugamos las paredes. Paredes delantero, buscamos banda, centro y Luis Suárez la mete. Ah, bueno, bien. Ahí tenemos a Suárez. En la portería, no sea mal pensado. Sí, bueno, tengo que decir que el cámara, Alvarito, que ya le estamos dando paso dentro de poco, va a ser el que va a presentar el episodio. Es del Atleti. Eres de Atleti, ¿sí? Entonces está muy contento. ¿Y tú? Yo soy más del Madrid. Algo malo tienes. Yo soy más del Madrid, pero te digo una cosa. La verdad es que últimamente estoy un poco desencantado con el fútbol. No, sube para arriba. Estoy un poco desencantado. Pero bueno, ahora... Porque no gana, ¿no? Porque no gana. Ahora soy del Atleti. ¿Qué te parece? Me parece del Atleti. ¿Pero qué estás haciendo, Coqui? Yo no estoy haciendo nada. ¿Eres tú que lo estás moviendo? ¿Qué quieres que ponga? Con leyenda, venga. Modo competidor, ¿esto qué significa? Desactivado. Bueno, es que estás activado en modo competidor porque si no van a fumar, sí, sí, mal. Sí. Ya está, ¿no? Dale, va. Azul. ¡Empieza el partido! Sí, estamos. ¿Yo quién soy? Vale, yo soy el... Tú eres amarillo, ¿no? Sí, soy amarillo, pero escúchame, se está moviendo solo, ¿no? Ah, no, vale, sí. Madre mía. ¿Otra vez que llevamos? El nivel, Sandy. Pero, escucha una cosa, pero ¿por qué no? Balón a la olla ya. Ya, claro. Pero es que se... ¡Ay, tira la pared! No, tira. Sí. ¡Qué chupón! ¡Ay, ay! ¡Qué buena! Abandona, estoy solo, ¿eh? No estaba solo, cabrón. Sí, que voy. La picueta lleva una grúa, picueta. Vete con yo, por el cinturón. ¿Toca? No. Mira quién tengo ahí. ¡A Luis! Sí, te vi. ¿Qué? ¡Gol! ¡Gol! ¡Por favor! Ahí estamos. A ver la jugada. Vamos a verla. ¡Oh, Dios! ¡Míralo! Bueno. Pero el pase que te meto. Bueno. El triángulo de primeras. Te lo he cantado. Tenías que meter el triángulo. ¡Qué barbaridad! El pase que te he dado. Bien. 2-0, chicos. Me está sorprendiendo mucho. Estamos jugando muy bien. Sí. Cooperativo. Vale, en modo cooperativo. Si no metes gol es tu culpa, ¿eh? ¿Qué va a pasar el día que...? ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego, por favor! Sí, sí. ¿Qué va a pasar el día que tengáis que jugar en contra? ¿En qué? Ya hemos jugado. Bueno, un día que tengáis que jugar en contra, un pase a cuartos. Hostia, ¿cuándo hay que firmar? No, pues nada, pasa que va a pasar, porque ganará el mejor y luego fuera pues nos hablaremos y seremos totalmente igual, o sea, no pasa nada. Totalmente, me gritaron un par de veces a la cara. Son cosas me que pasan. Me sacará del partido. ¿Sí? No, es broma. ¿Sí? Conmigo se porta. Sí. Conmigo se porta.
La verdad es que últimamente se está portando más. Estoy más, más tranquilo. Está más tranquilo. Lo está yendo perfecto. Lo está yendo perfecto. Toma. No, si tira la enchufas. Que sí, bueno, ya hay mucha confianza. No, la claro, pero ¿esa confianza es buena o es mala? Sí, es buena. Bueno. En dentro de la pista a lo mejor es mala, pero luego ya... No, pero además tampoco... Tampoco creo que haya problema cuando juguemos. Ojalá no juguemos, yo contra Coqui y contra mis hermanos no quiero jugar nunca, pero bueno, si toca es lo que hay. Entonces, ¿firmamos un pase a cuartos que te lo juegues contra Coqui? Sí, paso yo sí. ¡No, Coqui, cabrón! Ah, pero si me estás ante aquí... Escucha, ¿tú sabes, que yo, sabes lo que me pasa a mí con mi madre? ¿Qué te pasa? Cuando entra a mi cuarto y me meten gol, sí. Que tenemos problemas. ¿En serio? Sí. No, o sea, pero tú y yo nunca tendríamos problemas. Eso es verdad, eres buen tío, eres buena gente. ¿Cómo ha sido el resultado? 3-0 y Zamora de portero. Hemos remontado la ida, ¿no? Como fue la ida, pues la vuelta la hemos remontado. Sí. 3-0, señores. O sea, esto ha sido un espectáculo. Sí, un espectáculo. Muy bien, hemos jugado. No tenemos más. ¿No hay más? Mira, un golito. Vamos a meter. Mira, el último gol que no lo ha grabado. La pasa Joao. Yo he hecho esto. La magia. Se la doy a Coqui. Bien, Coqui. Y Coqui solo tiene que apretar X. Sí. Ahí está. Coqui es Javi. Un tío generoso. Toma. Y ahí está. Bonito. Vale, perfecto. Pero bien. ¿La magia dónde está? Aquí con Javi. Con papá. Sí. Chicos, son las 4 y 5. Creo que nos tenemos que ir ya, ¿eh? Vámonos. Porque nos vamos a la segunda sesión de entrenamiento. Por desgracia. Vámonos, chicos. Bueno, Coqui, 4:30 de la tarde, llegando ya a la segunda sesión de tarde. Ya estamos casi, estamos llegando. ¿Qué vamos a hacer? Pues estamos con Raúl Arias y viene Javito y Yuri, o sea que va a estar entretenido. Bueno, haremos algo más, ¿no? Un poquito más de carro también, sí, o situaciones sí. De 2-1, sí, algo así. Sí, 2-1 seguramente, porque al final, sí, seguramente 2-1, vamos. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver, y volvemos aquí a la oficina, Club Vita 10. Y bueno, estamos. Aparcado. Pues ahora, vámonos al lío. Bueno, pues aquí estamos con Raúl Arias, otra vez, el caballero de los bolsillos grandes, para todos los que nos sigan. Correcto. ¿Hoy llevamos los pantalones de los bolsillos grandes? Ya están todos. Ya están todos, ¿no? De ponerlos ya han cedido todos los pantalones, ya son todos grandes. Bueno, Raúl, lo primero de todo, bueno, darte de nuevo la bienvenida aquí a Desde Dentro del Pádel TV. Y quiero que nos cuentes, estamos en el segundo entrenamiento del día de pádel, de Coqui, episodio número 23. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer ahora? Normalmente los lunes entreno con Uri y con Javi por la tarde, el doble turno. Y esta semana Javi, por unas cosas, ha podido estar, está en Málaga. Y habían hablado para jugar un partido, para entrenar de cara a Santander, pero ¿sí? Al final Juan Martín tampoco ha podido. Y bueno, nos han dicho que está en Roma. Hemos montado un entrenamiento, porque como también entrenamos aquí por las mañanas todos en el grupo del CAR de Starby. Y vamos a entrenar con Javi Rico y con Coqui. Bueno, vamos a preparar un poco el torneo Santander, que pensamos que va a ser parecido a lo que viene siendo estos últimos torneos, puesto que va a ser un torneo al nivel del mar, con una temperatura que tampoco creo que sea todavía muy elevada, humedad, o sea que tiene pinta de ser un torneo tipo Vigo, tipo Alicante, que son torneos en los que está haciendo la pista bastante, bastante lenta y de mucho trabajo. Y bueno, vamos a trabajar un poquito en eso, en empezar con la bandeja, tocando un poquito la cinta para que sea duro y un poquito de intentar siempre recuperar la red. Vamos a hacer un ejercicio que el que ataca no puede dejar botar la bola después de bandejear para practicar el bandejear y volver a la red, lo más rápido posible a recuperar, que es lo que toca mucho en esas pistas y sobre todo con tres jugadores además que yo creo que su juego está basado en eso precisamente, porque tampoco son tres jugadores con una gran pegada, que utilizan mucho el juego de bandeja y volver a la red, ir y volver. Bueno, pues nada, Raúl, no te molestamos más, ahí los tenemos ya listos, así que venga, comenzamos la sesión. No sé yo qué es mejor, si estar aquí hablando un poco más con vosotros No, vamos a darle guerra, vamos a darle guerra. Bueno, venga.
Bueno, chicos, las 6 de la tarde. Hemos terminado con la sesión de entrenamiento de tarde. ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, podría haber ido mucho mejor. ¿Podría haber ido mucho mejor? ¿Puedes quitar los últimos 20 minutos de entrenamiento? Que no, de Uri, de Uri. No, no, de todos. Puteo. Bueno, dicho esto, creo que es el momento, ya todo el mundo me está viendo. Soy minero. Y ya saben lo que toca, porque gracias a los amigos de Technology Sport tenemos este radar de velocidad y podemos hacer grande la sección de bajada de pared. Que además hoy tenemos aquí a estos tres fenómenos que se van a prestar a, bueno, pues a darle un vuelco a la de áreas. O sea, sí. Vamos, no va a estar más grande. Áreas hace una bajada y se rompe ya. Tenemos... Tengo que tener cuidado que tengo la clase mañana. Tenemos a Rodri Ovide, tenemos a Gilardoni y hoy vamos a tener a Raúl Arias en la sección, ¿vale? Vas a estar dentro del podio porque solamente sois tres. Y luego no tenemos fácil. Aquí al reto que antes, jugando al FIFA, habéis hecho modo cooperativo, equipo, pero ahora no, chicos, ahora va a haber batalla y batalla de la buena. Así que bueno, no voy a alargar mucho más esto. La pregunta es el reto, ¿la bola tiene que botar dentro o da igual dónde botes? Es la pregunta del millón, la bola tiene que entrar. Si no lo cuenta, y tenéis cada uno cinco oportunidades. Empieza tirando bola Raúl y el primero en el reto, ¿quién quieres que sea? ¿Coqui? Pues vamos, Coqui. ¡Cogirán! ¡Vámonos! ¡150! ¡143! ¡No entró! ¡No! ¡140! ¡130! ¡122! ¡127! ¡126! ¡Última! ¡122! ¡130, Uri! ¡126! ¡130! ¡Ahí lo tiene! ¡119! ¡126! ¡130! ¡Nos quedamos con 130! ¡78! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡130! ¡Out! 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 ¡124! ¡Au! ¡Última! ¡Ahí lo tiene! Bueno, chicos, al final ha habido sorpresas y ha habido sorpresas porque ha habido aquí uno que quería la réplica, ¿eh? Se ha metido aquí Uri en escena y yo encantado, ¿eh? La gran Uriel. El último día me mediste mal. El último día le medí mal. Escúchame una cosa, cuéntame las cosas cómo ha sido. Les ha fumado Coqui, fácil, le ha sacado 20 minutos por hora. 20. Pero porque estaba Javi Ricardo y no Juan, con las caras de Juan. ¡Cabeajal! La carucha. Bueno, vamos a ver. Coqui, ¿cuánto? 150. 150. 127. 127. 145. No. Sí, 110. 130, Javi. 149. Y 130 también, porque son aquí, tienen ahí esa cosa. Bueno, destrozamos el ranking porque, claro, aquí Uri sube.
Sube de posición. No mucho, pero sube. Una pregunta. Sigue siendo el último, pero ¿qué le ha pasado? Se ha pasado a sí mismo con los 121 que tenía, ¿sabes? Vale. Se ha pasado a sí mismo. Pero, vale. Y Uri y yo juntitos, Uri y yo juntitos, sí, de la mano. Vais a aparecer ahí juntitos, los dos en una barrita. En el último arranque. No, da igual, no pido más. Más lenta. O sea, ¿quién tiene con la vera para no descender a final de temporada? Pero ahora tenemos un problema, porque yo, que no quería que nadie hiciese 150, porque igualamos a Sanjo. Sí, 150 y además creo lo teníamos también igualado con Momo. Tenemos ya tres. Igual, tres por, igual por ranking, yo creo que lo superas. Sí, pero bueno, en velocidad tenemos ahí los tres. O sea, que a ver cómo lo montamos. Estaré metiendo al ranking por ahí. Y bueno, entra estrepitosamente Raúl, number one del ranking de los técnicos. El más grande. Por encima de Rodrigo Vide, por encima de Gilardoni. Y he regulado a 127 para no humillar. Sí. He tirado justo al límite para no humillar estos dos. 83 globos y no he metido ni una bajada. Se mete la bajada. Escucha, hoy no estamos hablando de esto, estamos hablando de la velocidad de bajada. Y aquí tenemos increíble, al técnico que ha superado a los jugadores. No lo ha superado, no ha superado. Se ha quedado atrás. Hay que echarlo, Uri. Regulando. Bueno, señores, oye, os tengo que dar las gracias por todo. Hoy estamos en el episodio número 23 con Coqui, el gran protagonista. Coqui, lo hemos pasado pipa. Espero que todos los que nos están viendo lo están pasando igual de bien. Y vamos a ver, esto es una suma muy fácil. Si estamos en el episodio 23, ¿cuál es el siguiente? El 24. El número 24, ¿no? Pues, señores, nos vemos en el número 24. Chao. Chao.